¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 12 horas y estamos ya iniciando Espacio Ciudadano. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Esta transmisión, este programa de MVM Televisión se transmite totalmente en vivo, canales 95 y 143 de Cable. Espacio Ciudadano trae hasta sus pantallas, hasta este estudio, temas de interés social, temas de impacto, temas que a todos nos interesan. Y por supuesto que la transmisión la puede usted seguir totalmente en vivo a través de internet. Le dejo la dirección www.mvmtelevisión. Su opinión, sus comentarios, sus propuestas son sumamente importantes para nosotros y es por eso que le dejo a su disposición nuestro número telefónico en el estudio 205-6300 para mensajes de texto 951-172-5797. Y bueno, este día, hoy viernes, en que estamos concluyendo prácticamente la primera semana del mes de noviembre y entramos ya, tenemos prácticamente en puerta pues las festividades de que preparan la Navidad y el fin de año. Me da muchísimo gusto poder saludar, poder recibir en este estudio a Galdino Federico Reyes García. Él es presidente electo del municipio de San Sebastián Tutla, un municipio sumamente cercano a la ciudad de Oaxaca, donde el pasado 10 de noviembre se efectuaron precisamente las elecciones para renovar autoridades municipales. Luego de un estira y afloja en esta jurisdicción, luego de algunos problemillas que se presentaron previos a los comicios por usos y costumbres, hay que decirlo, pues el señor Galdino Federico Reyes García se erige como vencedor en esta contienda y va a ser quien en los próximos 3 años, a partir del 1 de enero del 2014, lleve las riendas del municipio de San Sebastián Tutla. Galdino Federico Reyes García, bienvenido a Espacio Ciudadano. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, el gusto es mío. Gracias por el espacio que me dan. A sus órdenes, señor. Galdino, pues muy interesados en lo que acontece en este cercano municipio de San Sebastián Tutla, un pueblo sumamente tranquilo, un pueblo en el que su gente ha destacado precisamente por la actividad tan callada pero eficiente que han venido realizando en todos estos años, pero también un pueblo que se ha distinguido por grupos de poder que han tratado de mantenerse, de continuar al frente de este municipio, con intenciones, pues no las sabemos. Pero a final de cuentas, Galdino Federico Reyes García resulta electo y viene a romper con prácticamente toda una costumbre que ya venía manifestándose al interior de este municipio, Galdino. Sí, efectivamente. Gracias. Como usted menciona, hay un grupo de poder que se ha enfermado de poder. Ya no son cuestiones de progreso para San Sebastián Tutla, ya son cuestiones personales las que persiguen estas personas que ahorita están manifestándose de forma muy, muy violenta. Muy violenta. Es un grupito de personas nada más. La mayor parte y la población está con mi persona, me dieron su apoyo, su respaldo. Afortunadamente salí electo el día 10 de noviembre, como usted bien menciona, después de estires y aflojes. Afortunadamente no se llegó a una violencia muy, muy grande, por así decirlo. Sí hubo unas fricciones en la segunda asamblea por parte del grupo incondicional del presidente. El grupo que manipula también al presidente, que manipuló durante 3 años al presidente municipal. Ahorita llegamos por la mayoría de votos de la población, el 90% de votos nos favorecieron a nosotros, de los asambleístas, y estamos acá con la finalidad de llegamos acá, queremos llegar al poder, no solamente por llegar, sino para beneficiar a toda la población, a todo el núcleo de la población, a todas las colonias, el fraccionamiento de la población, a la agencia de policía. Estamos para gobernar y dotar de mejores servicios a esta parte de la población, ¿no? Galdino, en lo que hemos podido platicar previo al inicio de este programa, de este Espacio Ciudadano,
me das la impresión de ser un hombre sumamente sencillo, muy tranquilo. ¿Tú te imaginabas poder llegar a ser representante de tu pueblo? ¿Algún día pensaste en esta posibilidad? Como todo ciudadano, tenemos aspiraciones y sueños de llegar a eso. En mi persona, sueño con la finalidad de, el sueño de llegar, pero con la finalidad de crecer a mi pueblo, de que mi pueblo sobresalga. Efectivamente, yo vengo de una familia muy, muy humilde, muy tranquila. Mis abuelos, mis padres me han enseñado el cariño y el respeto para mi población, el amar a mi población. Y creo que eso me ha valido para que la gente se fije en mí y que esté convencido de que tenemos buenas intenciones y en su momento proyectos, no solamente para el casco de la población, sino para todos los avecindados, todo el fraccionamiento. Sabemos de las carencias que tiene el fraccionamiento, sabemos cómo ha decaído, pero tenemos buenas intenciones y trabajar para todos, no nada más para un grupo que en su momento me apoyó, sino también para todas las personas que en su momento no creyeron en mí. Por supuesto, y además déjeme decirle, auditorio, Galdino es un hombre que proviene de una familia sumamente trabajadora. Él ha tenido ya que renunciar precisamente a sus actividades personales y las actividades de las cuales tiene que subsistir para empezar ya a empaparse de este papel que va a asumir el próximo 1 de enero como presidente municipal de San Sebastián Tuxtla. Pero por favor, Galdino, cuéntanos cómo se dio este proceso previo a la contienda, previo a los comicios. ¿Hubo algunas manifestaciones de violencia que impidieron que se realizaran en fecha y forma estas elecciones? Finalmente, esta situación no se desbordó, fue superada y bueno, ahora estás tú ya como presidente municipal electo, solamente estás esperando que las autoridades electorales validen y certifiquen tu triunfo para que puedas ya tomar posesión. Sí, efectivamente, como todo comicio, afortunadamente San Sebastián ya despertó, ya no dejó que un grupo que manipule y chantajea al poder en este momento, la gente ya decidió de que tiene que salir este grupo del poder, tiene que sacar las manos del municipio. Efectivamente, ahorita estamos esperando la decisión del IEPCO. Estamos en la mano del IEPCO y confiamos en esa institución porque creemos todavía en las instituciones. Desafortunadamente hay un representante del Partido Acción Nacional llamado Alejandro Facio, que es el que le ha abierto las puertas a este grupo. Le ha abierto las puertas y ha violentado la tranquilidad en el IEPCO. Tal es así que el día lunes entraron a la sesión del consejo del IEPCO, del IE, y interrumpieron y amedrentaron, queriendo amedrentar a los consejeros. ¿Ese grupo es el mismo que se manifestó la semana pasada y que realizó bloqueos en algunos puntos de Santa Lucía y de San Sebastián Tuxtla, la carretera internacional, Camino Nacional, la Avenida Ferrocarril? ¿Es el mismo grupo? Ese es el mismo grupo. Es el mismo grupo que con la complicidad del presidente municipal actual ocupó carros oficiales, recolectores de basura, empleados del municipio. Y yo no dudo que muchos empleados no están en acuerdo de esta situación, pero por conservar su trabajo, siguieron a estas personas. Por supuesto, Galdino, tú me comentabas que pues tú no pensabas ser el candidato prácticamente del pueblo, sin embargo, ¿por qué el pueblo te elige? ¿Por qué el pueblo te manifiesta su simpatía? ¿Por qué te piden ser tú una de las personas que participe en esta contienda? Y bueno, finalmente te llevan a ser elegido presidente municipal, Galdino. Lo importante acá es de que creo que vieron en mi persona una persona honesta, sencilla, tranquila y que no tengo
malicia, no tengo malicia en el sentido de querer llegar a un municipio muy tranquilo también, de saquear las arcas municipales, sino que yo tengo más visión, quiero gobernar para mi pueblo, quiero que ese tercer lugar que tiene San Sebastián Tutla, que todavía permanezca allí, si es posible, subirlo de nivel, subir de nivel a nivel nacional a San Sebastián Tutla. Porque San Sebastián Tutla es un pueblo muy tranquilo, muy, muy costumbrista, muy apegado y enraizado en sus tradiciones, y eso es lo que vieron en mí. Por supuesto, hay necesidades lógicas, necesidades básicas en este pueblo galdino. Sí, hay muchas necesidades todavía. Desafortunadamente, el secretario municipal dio una declaración, una televisora, que San Sebastián Tutla no, ya no necesita de nada. San Sebastián Tutla necesita muchas cosas. Y me refiero a San Sebastián Tutla no solamente como casco, sino con todos los habitantes, todos los fraccionamientos que tiene. Necesita muchas, muchas necesidades, infraestructura, escuelas, un hospital en la población, un hospital que tenga un centro de salud, que tenga lo más elemental y una infraestructura más eficiente. También para el casco, el fraccionamiento, también sabemos que tiene carencias, pero por eso queremos estar allí y demostrar que sí se pueden hacer muchas cosas teniendo voluntad y deseo de servir para el pueblo. Por supuesto, esta administración que va a concluir y que es la que te va a entregar a ti próximamente, Galdino, ¿hizo algunas obras, atendió las necesidades de la gente de San Sebastián Tutla? Es decir, ¿se ve el trabajo que hayan hecho estas autoridades? Se ven a medias. Desafortunadamente esta autoridad no tuvo la visión o no tuvo la voluntad de que su pueblo creciera más. Es muy pocas obras la que hizo. Bien. Hay algo importante que tú acabas de comentar, la injerencia de los partidos políticos, por lo menos uno, el que tú mencionas en la vida, que se lleva a cabo por usos y costumbres en el pueblo de San Sebastián Tutla. De esto vamos a hablar más adelante, solamente quiero dar lectura a un comentario del auditorio. Dice: vecinos del fraccionamiento El Rosario piden que Galdino no se olvide de ellos, ya que ahí se pagan impuestos y no hay seguridad en las calles. Dice: las calles están llenas de baches. Se pide su apoyo a Galdino en esta administración para que haga algo por el fraccionamiento El Rosario. Esta es una de las demandas que hacen personas que están viendo Espacio Ciudadano, y es algo que ya habíamos comentado hace algunos instantes. No solamente el casco de San Sebastián Tutla, sino de su agencia y su fraccionamiento demandan la atención de sus autoridades. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Ya regresamos, es muy breve. Le dejo también a su disposición nuestras cuentas en Twitter y Facebook para que se comunique, para que nos llame, para que nos diga qué opina de los temas que estamos abordando el día de hoy en Espacio Ciudadano. Nos acompaña el presidente municipal electo de San Sebastián Tutla, Galdino Francisco Reyes García. Ya regresamos.